Mireia Pazmiño. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a los colegas asambleístas. Compañeros legisladores, hemos llegado a esta etapa del juicio político contra los cuatro consejeros de Participación Ciudadana con muchos obstáculos de por medio. Justamente hasta el día de hoy hay cuatro demandas de inconstitucionalidad, cuatro acciones de protección y muchas cosas más. Yo misma he sido una de las que he propuesto este juicio político y he recibido amenazas, agresiones, violencia política, violencia de género. Pero continuamos, nos mantenemos de pie y firme con nuestro propósito de que esta Asamblea Nacional haga su función de control político y de fiscalización, y más aún con autoridades que muy claramente y con pruebas se han presentado el incumplimiento de funciones. He sido la piedra del zapato del presidente de la República y sus amigos porque me he opuesto firmemente a sus políticas que van en contra del país. Hemos visto y yo he presentado y muy firme lo que es el presupuesto, lo que es la venta del Banco del Pacífico, lo que hay una falta de ejecución presupuestaria y ahora con este control político que es el juicio político. Son los serviles del Ejecutivo quienes están molestos y preocupados por este juicio. Son estos mismos serviles que hacen el juego a Guillermo Lasso por intereses personales y no del país. Mal por ellos, yo sí me debo a mis mandantes y me debo a mis obligaciones y a mis funciones. Yo no voy a negociar, como cierto asambleísta lo está evidenciando que está haciendo, no sé cuánto se le está cayendo, no sé qué negocios tendrá oscuros de por medio. Por eso, junto a mi compañero Salvador Baita, presenté en el mes de febrero del 2022 este juicio y luego de nosotros, los asambleístas Ricardo Vanegas y José Chimbo. En esta parte, señor presidente, por favor me detengo para solicitar que a través de secretaría se dé lectura a los nombres de los asambleístas que firmaron mi solicitud de juicio político. Proceda. Señor presidente, conforme ha sido dispuesto, procedemos a el detalle de las firmas de respaldo aparejadas a la solicitud original de juicio político interpuesta por la asambleísta Mireia Pazmiño y el asambleísta Ángel Maita. De la documentación que reposa en la Secretaría General se desprende el siguiente detalle. Las firmas de respaldo que fueron aparejadas a la solicitud original de juicio político son las siguientes. Constan la firma de respaldo los siguientes asambleístas: Luis Almeida, Joel Abad, Gustavo Mateus, John Vinuesa, Bruno Segovia, José Cabascango, Salvador Quispe, Patricia Sánchez, Ana Herrera, Lucía Plasencia, Peter Calo, José Agualzaca, Juan Cristóbal Lloret, José Chávez, Ana María Raffo, Daniel Onofa, Esther Cuesta, Pamela Aguirre, Belén Mayorga, Gabriela Molina, Isabel Enríquez, Lenin Barreto, Joana Ortiz, Darwin Pereira, Dina Farinango, Efren Calapucha, Fernando Cedeño, Mario Ruiz, Mónica Palacios, Marcela Holguín, María Álava, Fernando Ulcuango, Blasco Luna, Lenin Mera, Dayana Pazley, Ronald González, Paula Cabezas, Carlos Zambrano, Javier Jurado, José Luis Vallejo, Fausto Jarrín, Patricia Núñez, Luisa González, Sofía Espín, Soledad Díaz, Jorge Avedrabo, Yajaira Urresta, Esteban Torres, Alexandra Arce, Lenin Lara, Joao Acuña, Pedro Zapata, Washington Varela, Javier Santos, Solanda Plúas, Ekener Recalde, Raiza Corral, Viviana Velos, María Fernanda Astudillo, Roberto Cuero, Mario Uxi Sánchez, Ronnie Aliaga, Humberto Alvarado, Geraldine Weber, Johnny Terán, Carlos Falqués, Pavel Muñoz, Natalie Viteri, Marjorie Chávez y Victoria de Sintonio. Hasta ahí el detalle correspondiente, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario, señor presidente, por dar lectura y ver que con 72 firmas de respaldo presenté este juicio político, incluso el jefe de bancada del movimiento Pachacuti. Yo he defendido y sigo defendiendo este juicio con la convicción absoluta de que no podemos tener en este país funcionarios que actúen de una manera ilegal para favorecer a propios intereses y a los intereses de un gobierno neoliberal. Las y los asambleístas serviles de Guillermo Lasso y sus propios intereses quieren manipular esta acción de control político y fiscalización con argucias y mañas, cuestionando el hecho de que sean los cuatro y no los siete consejeros.
Esto debe constatarse ustedes mismos. Esto debe responder usted, legislador Ricardo Vanegas, que el día de hoy me sorprende que no esté aquí. No sé si por la vergüenza que debe tener. Esperamos que sí lo tenga, ¿no? Y el grupo de amigos y con esa complicidad que se presentó tanto en la Comisión de Fiscalización y como también lo ha hecho a través de los medios de comunicación, de pretender con artimañas, con uñas, con garras, a mantener que este juicio ha precluido, diciendo y manifestando que terminaron los plazos. La ley es clara, compañeros, y la ley nos permite que nosotros continuemos con este juicio político. Así lo dice el artículo 142 de la ley. Nosotros, en vista de que incumplió sus funciones el presidente de la Comisión de Fiscalización y con exigencias del asambleísta Vanegas, querían archivar este juicio, pero ustedes con ese apoyo, con ese respaldo de 84 firmas, de 84 votos, se continúa con este juicio. Y es así que voy a presentar ante ustedes todo el descargo cuando yo solicité este juicio político. Los cuatro consejeros interpelantes al parecer desconocían que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el modelo de Estado ecuatoriano tiene suma trascendencia, pues a este órgano del Estado se le ha confiado la conformación en valores, transparencia y lucha contra la corrupción, y ahora dice que este juicio es por inocente moción. No es coincidencia que en la Constitución de la República del Ecuador del 2008 se haya creado esta función adicional a las que ya existen en el modelo de Estado que hasta ese momento mantenía la Constitución de 1998. Esto es porque la función de transparencia y control social cumple la tarea de representar al pueblo mandante, el que es concebido como el primer fiscalizador del poder público en ejercicio de sus derechos de participación. Por eso no solo es contradictorio, sino hasta deshonroso e ilegal el actuar de los cuatro consejeros, quienes actuaron de manera deshonesta y arbitraria para favorecer a otros intereses y no a los del pueblo ecuatoriano. Colegas asambleístas, este juicio político se ha demostrado con pruebas durante su sustanciación que los consejeros Hernán Stalin Ulloa Ordóñez, María Fernanda Rivadeneira Cusco, Graciela Ibedes Tupiñán Gómez y Francisco Lorenzo Bravo Macías, además del incumplimiento de sus funciones, actuaron con falta, honestidad e integridad. Ustedes, compañeros y compañeras legisladoras, que son dos los hechos y no solo una sola causal que se le imputan a estos consejeros interpelados. Primera causal es el hecho de la reforma del reglamento para elegir al Contralor General del Estado a mitad del concurso. Y el segundo hecho, la falta de transparencia en la designación del Superintendente de Ordenamiento Territorial por las conversaciones privadas mantenidas con la ingeniera Ginela Isabel Jaco Meloor, postulante a este cargo. Estos dos hechos configuran la causa, es decir, el incumplimiento de funciones. Estos dos hechos configuran la causal, es decir, que con esto nosotros iniciamos la solicitud y ya les voy a presentar las pruebas también que se adjuntaron. Con relación a este hecho y con el cambio del reglamento, es necesario explicar que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con la finalidad de iniciar el concurso para elegir a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, dictaron la normativa que serviría de base y determinaría las reglas para el referido concurso. Para ello, el 5 de mayo del 2021, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana dispuso la conformación de una comisión técnica para que elabore el proyecto de reglamento para el concurso de designación de Contralor General del Estado. El 29 de junio del 2021, la comisión técnica designada por el Consejo de Participación Ciudadana presentó el borrador de proyecto de reglamento para el concurso de méritos y oposición para designar a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. El 2 de julio del 2021, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana resolvió aprobar la socialización del proyecto de reglamento para el concurso de méritos y oposición para designar a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. El 14 de julio del 2021, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana resolvió
a efectos de que exista una mayor participación, tener por incluidos los aportes ciudadanos remitidos el domingo 11 de julio del 2021 hasta las 24 horas para el proyecto de reglamento para el concurso de méritos y oposición para designar a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. El 18 de julio del 2021, mediante resolución número CPCCS-PLE-0047-E-2021-627, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aprobó el reglamento para el concurso de méritos y oposición para designar a la máxima autoridad de la Contraloría General del Estado. Una vez aprobado el referido reglamento, se inició el concurso de méritos para elegir a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Y el 12 de agosto del 2021 se emitió la resolución CPCCS-PLE-SG-051-E-2021-653, con el cual el Pleno del Consejo resolvió disponer a la Secretaría Técnica, la Participación Ciudadana y Control Social, realizar la convocatoria para la conformación de la Veeduría Ciudadana para vigilar la transparencia del concurso público de oposición y méritos para la designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. El 12 de octubre del 2021 se emitió la convocatoria al concurso de méritos para la transformación de las comisiones ciudadanas de selección para el concurso de selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. En este sentido, es necesario realizar una pausa en los hechos narrados para enfatizar, presidente y colegas, que en el artículo 6 del codificado del reglamento de concursos de méritos y oposiciones para la selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, aprobado el 18 de julio del 2022 y vigente a la fecha en la que inició el concurso, establecía que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social garantizará la conformación de una veeduría ciudadana, la misma que será la primera etapa de este proceso. Esta es, como señala el reglamento, la primera etapa del proceso de elección y designación del Contralor. Es decir, que de acuerdo con el artículo 6, el concurso para elegir Contralor General del Estado inició y tenía como base y reglas del concurso el reglamento aprobado el 18 de julio del 2021. Sin embargo, los consejeros interpelados el día de hoy, en mitad del concurso ya iniciado, propusieron reformar el reglamento previamente aprobado y lo reformaron. Precisamente el 26 de enero del 2022, a través del memorando número CPCCS-CHCU-O-2022-0011-M, dirigido a la magíster Sofía Almeida, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el abogado Hernán Stalin Ulloa Ordóñez solicitó como fundamento el artículo 38 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, que en el orden del día de la sesión ordinaria número 03 a efectuarse el miércoles 26 de enero del 2022, se incluya como primer punto del orden del día la siguiente moción: reforma al reglamento para el concurso de méritos y oposición para la selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. El 26 de enero del 2022, en sesión ordinaria número 003, se incluye dentro del orden del día el siguiente punto: reforma al reglamento para el concurso de méritos y oposición para la selección y designación a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, y la votación para incorporar este punto fue: Sofía Ivette Almeida Fuentes, en contra; Francisco Lorenzo Bravo Macías, a favor; Juan Javier Dávalos Benítez, en contra; Graciela Ivette Estupiñán Gómez, a favor; María Fernanda Rivadeneira Cusco, a favor; Hernán Stalin Ulloa Ordóñez, a favor. Asimismo, el 27 de enero del 2022, en la reinstalación de la sesión número 003, el consejero Juan Javier Dávalos Benítez presentó la siguiente moción: ante la señalada improcedencia jurídica de la reforma al reglamento del concurso del Contralor propuesta por el consejero en contra de norma expresa que, para preservar el derecho a la seguridad jurídica, consultar al Procurador General del Estado la viabilidad de dicha reforma. La votación de esta moción fue la siguiente: Sofía Ivette Almeida Fuentes, a favor; Francisco Lorenzo Bravo Macías, en contra; Juan Javier Dávalos Benítez, a favor; Graciela Ivette Estupiñán Gómez, abstención; María Fernanda Rivadeneira Cusco, en contra; David Alejandro Rosero Minda, a favor; Hernán Stalin Ulloa Ordóñez, en contra.
El resultado que proclama el secretario es el siguiente: con 3 votos a favor, 3 votos en contra y una abstención, queda sin aprobarse la moción. El 27 de enero del 2022, en la misma reinstalación de la sesión número 003, el consejero Hernán Ulloa propuso la siguiente moción: disponer a la Coordinación General de Asesoría Jurídica realice un proyecto de reforma y codificación al actual reglamento de sesiones del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en virtud de contener normas contradictorias al Código Orgánico Administrativo y no coadyuvar al requerimiento de necesidad institucional para poder avanzar de manera más ágil y expedita en todos los procesos de selección de autoridades. La votación de esta moción fue la siguiente: Sofía Ivette Almeida Fuentes, abstención; Francisco Lorenzo Bravo Macías, a favor; Juan Javier Dávalos Benítez, abstención; Gisela Ivette Estupiñán Gómez, a favor; María Fernanda Rivadeneira Cusco, a favor; David Alejandro Rosero Minda, abstención; Hernán Stalin Ulloa Ordóñez, a favor. El resultado que proclama el secretario es el siguiente: con 4 votos a favor y 3 abstenciones, queda aprobado la moción para ser incluir en el orden del día. El 9 de marzo del 2022, el Consejo de Participación Ciudadana emite la reforma al reglamento mediante una codificación del concurso de méritos y oposición para designar a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, estando en marcha el concurso para designar al Contralor General del Estado. Con eso se evidencia, colegas, mientras estaba en marcha el concurso para elegir a la máxima autoridad de la Contraloría General del Estado, los consejeros Hernán Stalin Ulloa Ordóñez, María Fernanda Rivadeneira Cusco, Graciela Ivette Estupiñán Gómez y Francisco Lorenzo Bravo Macías realizaron acciones que se encontraban fuera del marco de sus competencias constitucionales y legales. De lo narrado, quiero señalar, para que conste en esta sesión y no exista ninguna duda, 2 hechos fundamentales que configuran el cambio del reglamento mientras estaba en marcha el concurso. El primero ocurre el 18 de julio del 2021, fecha en la que se emitió la resolución número CPCCS-PLE-SG-047-E-2021-628, a través del cual se aprobó el reglamento para el concurso de méritos y oposición para designar a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Con este reglamento, con el que se estaba llevando el concurso para designar Contralor General del Estado. Y el segundo ocurre el 9 de marzo del 2022, fecha en la que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social emitió la reforma al reglamento mediante una codificación del concurso de méritos y oposición para designar a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, estando en marcha el concurso para designar Contralor General del Estado. Señor presidente, colegas asambleístas, esta extra limitación, a más de configurar un incumplimiento de funciones, afectó también el derecho a la participación, a la seguridad jurídica y al debido proceso. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tenía la competencia para dictar las normas de cada proceso de selección antes del inicio del concurso, pues se trata de requisito previo. El Consejo de Participación Ciudadana no tenía la competencia de reformar el reglamento. Así lo dispone el artículo 38 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el que señala: atribuciones. Son atribuciones del Pleno del Consejo. 4. Organizar las comisiones ciudadanas de selección, dictar las normas de cada proceso de selección y vigilar la transparencia en la ejecución de los actos de acuerdo con la Constitución y la ley. El objetivo de esta atribución o competencia es que cuando las comisiones estén constituidas y el proceso inicie, se cuente con la normativa correspondiente con la que se fijará las reglas del juego del referido concurso, que dota las garantías a quienes se sujetarán con él. La rogación e incumplimiento de funciones se configura desde el momento en el que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social realizaron acciones ilegales para modificar el reglamento, como presentar mociones que se oponen a lo previsto en la ley y votar a favor de estas mociones hasta concluir con la modificación del reglamento para elegir a la máxima autoridad de la Contraloría General del Estado. No se trata, como ha señalado los consejeros interpelantes, que este juicio se interpuso por mocionar. Esa es una simpleza con la que se quiere confundir a la opinión pública. Este juicio se interpuso porque los 4 consejeros realizaron acciones ilegales, ilegítimas y deshonestas, contrarias a sus obligaciones y funciones.
Las autoridades que hemos ejercido un cargo público tenemos limitaciones para obrar o actuar mientras desempeñamos ese cargo público. Al hablar de una atribución, competencia o función, es imperioso tener presente que el ejercer una dignidad como autoridad pública no significa patente de corso, ni privilegio, ni mucho menos abuso de poder, como ha ocurrido en este caso con los cuatro consejeros. De hecho, la Constitución de la República del Ecuador es explícita al poner límites al poder público y en su artículo 226 señala que las autoridades y funcionarios públicos podemos solamente ejercer las competencias y facultades que nos sean atribuidas en la Constitución y en la ley. Esta sumisión de las autoridades a la ley se realiza en virtud de principios de legalidad, pero también en virtud del principio de competencias. En este sentido, los consejeros y consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tenían dentro de sus competencias lo dispuesto en el artículo 38 al que me he referido, según el cual el Consejo le corresponde. Lo devuelvo y lo vuelvo a repetir, colegas, para que no quede duda alguna: dictar las normas de cada proceso de selección y vigilar la transparencia en la ejecución de sus actos de acuerdo con la Constitución y la ley. Eso dice el artículo 38 del cuerpo legal del Consejo de Participación Ciudadana. Esta competencia o atribución otorgaba a los cuatro miembros del Consejo de Participación Ciudadana únicamente a organizar las comisiones, a dictar las normas de cada proceso de selección y a vigilar su transparencia en ese orden. No les facultaba modificar, transformarla o transmutarla, y menos aún habiendo iniciado el concurso. ¿Cuál ha sido la prueba que hemos presentado para demostrar este primer hecho? Pues procedo detalladamente a mencionar cuáles son las pruebas para que quede en actas y luego no vengan con algún pretexto de que esto es ilegal. Primero, copia certificada del acto administrativo CPCCS-PLE-SG-0038-E-2021-2038-05-05-2021, de fecha de 5 de mayo del 2021, donde se dispone la conformación de una comisión técnica para la elaboración del proyecto de reglamento para el concurso de designación del Contralor General del Estado. Dos, copia certificada del memorándum número CPCCS-C-HSUO-2021-0081-M del 21 de junio del 2021, donde la Comisión Técnica presentó el borrador del proyecto de reglamento. Tres, copia certificada de la resolución número CPCCS-PLE-SG-044-E-2021-608 del 2 de julio del 2021, donde el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana resolvió aprobar la socialización del proyecto de reglamento. Cuatro, copia certificada de la resolución número CPCCS-PLE-SG-084-2021-615 del 14 de julio del 2021, donde el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana resolvió tener que incluidos los aportes ciudadanos para el proyecto de reglamento. Cinco, copia certificada del acta de selección extraordinaria número 047, reinstalación del 18 de julio del 2021, donde aprobó el reglamento. 6. Copia certificada de la resolución número CPCCS-PLE-SG-047-E-2021-647 del 18 de julio del 2021, con la que se expidió el reglamento. 7. Copia certificada del memorándum número CPCCS-S-HSUO-2022-0011-M del 26 de enero del 2022, dirigido a la magíster Sofía Almeida, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el que también en la sesión número 03 del miércoles 26 de enero del 2022 se incluye como primer punto del orden del día la moción reformar al reglamento para el concurso de méritos y oposición para la selección de designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. 8. Copia certificada digital y transcripción de la transmisión en vivo de la sesión ordinaria número 03 del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de fecha 26 de enero del 2022. 9. Copia certificada digital y transcripción de la transmisión en vivo. 10. Copia certificada de los oficios en que las instituciones correspondientes dan respuestas al Consejo de Participación Ciudadana con los nombres de los delegados asignados de cada función del Estado para integrar la Comisión Ciudadana. 11. Copia certificada de la resolución número CPCCS-PLE
SG-051-E-2021-6653 del 12 de agosto del 2021, con el cual el Pleno del Consejo de la Participación Ciudadana resolvió disponer a la Secretaría Técnica de Participación Ciudadana y Control Social realizar la convocatoria para la conformación de la Veeduría Ciudadana. 12. Copia certificada de la convocatoria concurso de méritos y oposición para la conformación de las comisiones ciudadanas seleccionadas de fecha 15 de octubre del 2021. 13. Copia certificada de la demanda y notificación de la acción de protección número 17-230-2021-14841. 14. Copia certificada de la demanda y la notificación de la acción de protección número 17-230-2021-14841. 15. Copia certificada del memorándum número CPCCS-SG-2022-0061-M del 28 de enero del 2022, sus anexos y referencias. 16. Y finalmente, copia certificada del proceso constitucional asignado con el primer número 17230-2021-14841. Asimismo, ejerciendo su derecho a la defensa, los cuatro consejeros interpelantes, quienes continuaron a haber realizado el cambio del orden, del cambio del reglamento, conforme señala en las líneas anteriores. Con ello, compañeros y compañeras legisladoras, queda demostrado la prueba que se ha presentado para la solicitud de ese juicio político y al mismo tiempo la censura y destitución. Los consejeros, al presentar las pruebas dentro de la Comisión de Fiscalización, aceptaron haber modificado este reglamento y por ende dejar en la inseguridad jurídica la participación para el concurso de Contralor General del Estado. Compañeros legisladores, yo voy a seguir manteniendo este juicio, les he presentado las pruebas de cargo, escucharemos a los consejeros, lastimosamente tenemos que hacer el trabajo que o duplicar el trabajo que se hizo ya en la Comisión de Fiscalización y por el incompetente del presidente de esa comisión, tenemos que nuevamente repetirlo aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. La ley nos respalda para que este proceso sea de manera legítima y que se evidencie también que hay otros dos compañeros que presentaron el juicio político contra los siete haciendo su juego y con artimañas luego pretender archivar este proceso. Defiendo la actuación de mi compañero José Chimbo, quien fue utilizado para luego que tanto criticó el asambleísta Ricardo Vanegas que ese juicio debe archivarse, que ya precluyó, que la ley así lo dice, él trató de defender y mocionar para que sean los siete asambleístas. Pero yo tengo que defender lo que yo propuse porque tengo las pruebas necesarias y aquí lo he presentado en el Pleno. Muchas gracias, compañeros legisladores. Muchas gracias, señor presidente.